al igual que su compañero de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, quien dejó la presidencia municipal de Zapopan porque pretende reelegirse. También María Elena Limón, presidenta municipal de Tlaquepaque, pidió licencia a su cargo. La señora Limón abandona el municipio para reelegirse en medio del caos que se vive por la inseguridad pública que reina en sus calles. Los índices delictivos se han mantenido a la alza. Si bien no es el primer lugar en delitos y registra el segundo, después de Guadalajara, en cuanto a número de asesinatos, Tlaquepaque sí es el primero, en cuanto a que ahí se han presentado los homicidios más sangrientos y violentos. Su municipio se ve envuelto en un escándalo de policías investigados por infiltración al crimen organizado. Una dependencia que tuvo que ser tomada en su mando por la policía estatal. También hace unos días se informaba que más de un centenar de sus policías no aprobaron los exámenes de control de confianza. Pero aún así, con esta situación que mantiene sumido a Tlaquepaque en la inseguridad, la señora Limón se retira a poner una cara bonita que hará campaña. Porque al igual que Pablo Lemus, amenaza con regresar por tres años más. Thank you.